A ninguno soy yo, no tengáis miedo. Mi querida hermana, las palabras del Santísimo Sacramento, aquellas hermanos sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos todos del Señor. Participar a diario en la liturgia de la celebración de la Santa Misa es oportunidad preciosa que nos regala el Señor de renovar el encuentro con Cristo que por amor a nosotros se queda en el altar, nuestra vida cristiana. Esta renovación requiere siempre poner nuestro centro en el misterio de Cristo muerto y resucitado. Es lo que proclamamos cada vez que cumplimos el mandato del Señor celebrando la Eucaristía. Y es lo que se prolonga con el coloquio de amor cuando confesamos y con él nos quedamos que Cristo se queda por amor a nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Por eso, no solo la participación diaria en la Santa Misa, sino la adoración eucarística es parte fundamental de nuestra vida cristiana. Podemos anticipar el gozo de la bienaventuranza eterna cuando ahora, bajo el velo del sacramento, nos encontramos con el Señor. Podemos renovar nuestra fortaleza para caminar cumpliendo la voluntad de Dios mientras estamos en este mundo cada vez que nos encontramos con Él. Podemos calmar nuestros miedos y superarlos desde el Señor cuando buscamos el encuentro de intimidad que Cristo nos regala a través del sacramento. Por eso la Iglesia no se cansa de recordarnos que la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Todo lo que hay de vida cristiana tiene su punto de partida en la Eucaristía y su punto de llegada en ella. Crecer en entrega al Señor pasa siempre por amor creciente a la Eucaristía. Aquí el Señor nos regala a diario su palabra, una palabra siempre con esperanza, de tal manera que cuando nuestro corazón está necesitado del consuelo, de la orientación de la palabra de Dios, acogiendo la que se lo regala en la liturgia, encontramos luz para orientar nuestros pasos. Aquí es el mismo Señor el que se hace el encontradizo para convertirse en compañero de nuestro caminar y sosteniéndonos desde dentro nos hace vivir las dificultades por fuera. La palabra de Dios nos regala, entre otras muchos tesoros, dos expresiones que pueden ayudarnos a orientar nuestros pasos. Una primera enseñanza fundamental. Las quejas, las críticas entre nosotros nos enemistan también con el Señor, porque impiden que nos veamos como Él nos ve. Moisés ha sido puesto al frente del pueblo herido por parte del Señor, y ahora incluso entre los más cercanos, Aarón y su mujer María, surgen críticas hacia Él. Cuando nos criticamos entre nosotros, ofendemos al Señor porque no nos estamos viendo como el Señor nos ve. Primera enseñanza importante. Límpianos, Señor, la mirada para que nunca haya crítica entre nosotros y que sepamos ver a quien tenemos a nuestro lado con tu misma mirada. Y una segunda enseñanza importante también en el Evangelio de este día. La presencia del Señor tantas veces hace como que se oculta, no para que caigamos en el miedo, en la desesperación, sino para que con mayor decisión salvamos a su encuentro. Nuestro corazón, porque es humano, está sujeto ahora al ritmo temporal, requiere a diario renovarse, saliendo a buscar a aquel que de esta manera nos va ensanchando para recibir amor eterno. Por eso, aun en situaciones de dificultad, sabemos que el Señor no nos abandona. En medio de situaciones difíciles, aquellas que más encogen el corazón, una y otra vez Jesucristo nos dice: soy yo, no tengáis miedo. Doy gracias al Señor por esta comunidad durante que con su vida entregada sostiene la Iglesia diocesana y a tantos como se congregan aquí buscando el encuentro con Cristo y Eucaristía. Aquí el corazón renueva su capacidad para amar. Y pido al Señor que sean muchos los que encontrándose a diario con
descubran que en Él se nos desvela la verdad del amor. San Juan de Ávila, en uno de sus sermones pronunciado en la octava, dentro de la octava del Corpus, lo explicaba con palabras sencillas y certeras. Este sacramento se llama sacramento de amor, porque por amor es dado. Amor representa y amor pone en las entrañas. Con tres expresiones sencillas, San Juan de Ávila estaba comunicando la verdad integral de este sacramento. Por amor es dado, queremos renovar nuestra capacidad de entregarnos al Señor como respuesta de amor a su entrega sin límites por nosotros. Pidamos que en el encuentro de la comunión con Él, Él nos comunique sus mismos sentimientos. Amor hace de nuevo presente. Cuando participamos a diario en la Santa Misa, no estamos simplemente recordando algo que sucedió en el pasado, sino que el Señor nos hace contemporáneos de su entrega de gloria realizada una vez para siempre, en un momento preciso de la historia. Y en cada Eucaristía Jesús nos invita a entrar en su gloria. Él es el mismo el que se hace presente para sostenernos desde su presencia mientras estamos en este mundo. Y amor pone en las entrañas. Participando en la Eucaristía, siendo dóciles del don que el Señor nos regala en el Santísimo Sacramento del altar, aprendemos a amar con el mismo amor de Dios. Pidamos al Señor por esta comunidad para que sea bendecida con vocaciones que perseveren en fidelidad a su propio carisma para sostenimiento no solo de la Iglesia diocesana, sino de la Iglesia universal. Que todos comprendamos que el encuentro con Cristo, hecho por amor a nosotros, sacramento, está en secreto de una vida creciente en intimidad con Él, que se prepara al desposorio eterno que el Señor nos regalará en el cielo. Que María Santísima, Mujer Eucarística, nos enseñe a diario a participar cada día mejor en el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Gracias.